Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Hoy en día nuestro planeta enfrenta todo tipo de amenazas existenciales, algunas ocasionadas por la misma civilización que la habita, y otras a causa de fuerzas que, al menos por ahora, se encuentran absolutamente fuera de nuestro control. Un gran grupo de científicos cree que no hay nada que podamos hacer para evitar la destrucción de la Tierra. Pero también se tiene la esperanza, debido a los continuos avances tecnológicos, así como la evolución de nuestra especie, que los seres humanos serán capaces de sobrevivir de alguna forma, mucho después de que nuestro planeta haya dejado de existir. Revisemos algunos perturbadores y posibles escenarios que le esperan a nuestra sociedad. La era de los multiplanetas. Se estima que en unos 1.500 millones de años, el Sol desencadenará algo que podríamos calificar como un calentamiento superglobal, donde la temperatura de la Tierra se elevará a tal punto que el agua de los océanos se convertirá en una caldera hirviente. Suena terrorífico, pero es muy probable que para aquel entonces ya habremos colonizado planetas cercanos, como Marte. A pesar de ello, el mensaje que brindan los científicos es claro. El Sol seguirá sufriendo alteraciones que harán de la vida algo imposible en nuestro actual sistema solar. Nos convertiremos en una especie espacial. Se cree que cuando comencemos con viajes y colonizaciones en otros planetas, aquellos que logren adaptarse a su nuevo entorno cambiarán ciertos atributos físicos como parte de su evolución. Incluso se cree que a un corto plazo, la forma en la que reaccionará un cuerpo humano puede hacer que esos seres humanos se vean muy distintos a los que se quedaron en la Tierra. No se sabe con certeza, por ejemplo, qué efecto tendría la gravedad cero sobre el crecimiento de una persona, o incluso qué cambios podría ocasionarle a un cuerpo y al cerebro una atmósfera diferente. Entonces, si algún día en el futuro se envía un grupo de humanos para explorar la galaxia, es posible que a su regreso ya no tengan la apariencia humana con la que estamos familiarizados. La era gravitacional. Las llamadas enanas rojas o estrellas rojas serán al parecer la última generación de estrellas, y una vez que desaparezcan, el universo quedará completamente oscuro. Aún así, algunos científicos no ven esto como el fin de toda la vida, sino el inicio de lo que llaman la era gravitacional. En este punto, una solución sería construir grandes plantas de energía espacial alrededor de los agujeros negros, cosechando su atracción gravitacional y aprovechando el calor interno de los planetas para generar energía. Con respecto a nuestra apariencia, se cree que ya no tendremos una forma física, solo esa chispa esencial de vida que no necesariamente está compuesta de carne y huesos, sino de información. Transhumanismo. Esencialmente podríamos alejarnos del mundo de la selección natural y elegir la selección no natural a medida que encontramos nuevas formas de mejorarnos artificialmente. Todo esto comienza con los avances en ingeniería genética, implantes cibernéticos, nanotecnología, robótica e inteligencia artificial. Una vez que comenzamos a integrar la tecnología con nuestros cuerpos, nos convertiríamos en los maestros del futuro de nuestra especie y en corrientes conscientes de información, capaces de viajar a la velocidad de la luz, quizás descargándonos ocasionalmente en cuerpos robóticos. El fin de nuestro universo. De acuerdo a ciertos estudios realizados, después de un enorme periodo de tiempo, incluso los agujeros negros se evaporarán. Por lo tanto, no habrá energía o estructuras de ningún tipo, solo una fría neblina y lejanas partículas eternas. Este escenario sería realmente el punto final de toda la vida. A pesar de ello, algunos teóricos indican que el universo atravesará por ciclos interminables de creación,
y que el universo en el que vivimos actualmente podría experimentar un nuevo Big Bang, mucho antes de desaparecer por completo. Situación que, claro está, borraría todo rastro de lo que alguna vez existió, para dar paso a una nueva chispa de vida. Después de ver el video, de hecho que estoy seguro que muchos se han puesto a pensar de que tan pequeños somos nosotros en este universo, quién sabe si infinito, ¿cierto? Además que vivimos tan enfocados en nuestras propias cosas y a veces en cosas tan banales, tan superfluas, por así decirlo, que no abrimos la mente para poder saber o conocer un poco más acerca de lo que hay en nuestro entorno y más allá de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, después de saber que en algún momento, y de hecho que va a pasar, en algún momento no vamos a estar en este planeta, quizás el planeta nuestro no exista, nuestro sistema solar, bueno, en fin, o sea, es más, en el propio video hemos visto que es posible que todo el universo desaparezca en algún momento, o sea, podría pasar. Entonces, creo que como lección nos queda entender de que no somos la última Coca-Cola del desierto, como se suele decir. Sería, creo que, muy cerrado de mente pensar que somos los únicos seres inteligentes en todo un universo. Y nada, simplemente queda abrir un poquito más la mente, pues, ¿no? Y bueno, de hecho, ustedes también en algún momento se habrán puesto a analizar, a pensar, como nos planteaba, por ejemplo, en la paradoja de Fermi, ¿no? Si es que hay vida aparte de la raza humana, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos logrado contactarlos, al menos que nosotros sepamos? Y bueno, resulta algunas veces aterrador y triste a la vez saber de que en algún momento la raza misma, la raza humana, puede llegar a desaparecer, o el mismo universo en el que estamos habitando pueda generar un nuevo Big Bang y crear, dar paso a nueva vida. Y todo pues quedaría en nada, en el olvido, todo lo que hemos hecho, las grandes hazañas, los grandes personajes. Entonces, ponernos a analizar esas opciones algunas veces resulta pues algo deprimente también algunas veces. Entonces, pongámonos a analizar y llenémonos de conocimiento, que eso es lo más importante. Bueno, chicos, queremos contarles además que el día de ayer nos fuimos al estreno de La Monja. Ya, pero así, antes, si ustedes todavía no han visto la película de La Monja, vamos a, de hecho que le vamos a meter spoiler. Mira acá, ahora. Ve acá. Spoiler alert. Ok, entonces sí. A ver, los que no han visto La Monja todavía, chicos, les avisamos, por si acaso. Pero queremos comentar un poquito acerca de esta película que definitivamente ha sido esperada por muchas personas, ¿no? Sí, porque habla de este demonio, ¿no? Que también se trató en El Conjuro. Balak. Entonces, bueno, fuimos a ver la película el día de ayer. ¿Qué te pareció la película? La película, de verdad que en parte me gustó. Me gustó, nos llevamos algunos sustos, pero sobre todo por el sonido tan, tan fuerte que te agarraba así de pronto. Como improviso, los screamers, pues, ¿no? Claro, como los screamers. Yo pienso que se exageró mucho, creo que fue muy fantasioso en realidad, porque estamos hablando de que el mal se vence con el bien. Estamos hablando de que una oración o las oraciones son poderosas. Estamos hablando de que Jesucristo, para los que creemos en Jesús, pues es un ser divino, es el Hijo de Dios, es poderoso. Y pues en la película le daban como que mucho, mucho poder a este demonio. Sí, era. A veces era como que, por ejemplo, en el momento en que descubren esta reliquia, ¿no? La sangre de Cristo, de Jesús. Al momento de que se la ponen pues a la hermana, yo pensé que ella se había vuelto intocable totalmente, ¿no? Como que Balak la iba a ver y ¡bum! Ya, o sea, prácticamente... Ya acaba la película. Pero no ocurrió eso, sino... Era como que tenga colgado una simple crucecita así, cualquiera. Ni siquiera una crucecita, o sea, como si tuviese un collar, ¿no? Un collar cualquiera.
Incluso la agarraba, creo, ¿no? Sí, la agarró como si como nada. Si nada, la agarraba. O sea, estamos hablando de que sí, sabemos que los demonios son fuertes, obviamente, pero no son más fuertes que Dios. Así de simple. Y también en la última parte que justo me comentaba Carlos, que no tenía un poco de sentido, y que y quizás algunos de ustedes que hayan visto la película nos puedan explicar, por favor, ¿qué era la duda que tenías con Que supuestamente cerraron el portal y cerraron a Balak en ese portal, pero al final el chico el francés, pues estaba poseído por el demonio, pues no. Pero al parecer, pero como tú bien comentaste, en algún momento aparece un niño, constantemente aparece un niño siempre botando una serpiente de la boca, y tú dijiste que probablemente este niño podría haber sido Balak en realidad. Probablemente sí, y que bueno, lo que le transmitió a francés pues fue otro demonio, de repente como parte de su legión, ¿no? Porque recordemos que Balak, y hemos hecho un video por favor también de Balak, lo vamos a dejar en la descripción. Era representado por niños, era representado por un niño. Sí. Entonces, yo también como que apoyo esa teoría de que el niño, era Balak. O sea, también yo voy a eso, definitivamente. Pero personalmente me gustó, no tanto, muy fantasiosa. Bueno, en conclusión, Balak, a ver, o la monja, mejor dicho. Disculpe. Bueno, definitivamente el final no me convenció tanto, pero en general la película tuvo sus buenos momentos de susto. ¿Sí? Ahí está, chicos. Igual, mírenla, tiene escenas interesantes. Sí, no se dejen guiar por los comentarios de los demás. Ustedes formen sus propias opiniones. Claro, ya nos cuentan en la caja de comentarios si es que la han visto y a ver qué les ha parecido la película. Y también el video nuestro, obviamente, el video acerca de nuestro planeta, el universo y todo lo demás, ¿no? Sí, si alguien tiene una teoría o una idea de lo que podría pasar con nuestra raza, con la raza humana, pues déjenla también en los comentarios. Bueno, chicos, hemos llegado al final del video. Por favor, síganos en las redes sociales. No se olviden de compartir este video, dejen un like, por favor, eso nos ayuda muchísimo, nos motiva a seguir haciendo videos para ustedes. Y nada, eso ha sido todo con nosotros. Chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Estamos seguros que les va a gustar, ya estamos trabajando en ello. Nos vemos en un siguiente video en La Hora Muerte Empieza. Chao, 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 se cuidan. Adiós. Oh my God, lo siento, es Slenderman. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.